anuncian la construcción de 280 nuevas soluciones habitacionales en Arica. Reiteran llamado a denunciar hechos de violencia de género a través de canales presenciales o virtuales. Municipalidad convirtió sitio Eriazo en espacio deportivo para los vecinos de Villa Sol Naciente. Impartirán curso de formación ciudadana gratuitos con miras al plebiscito de octubre. AMIDAP, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivisión. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivisión estaremos a través de videollamada con el senador José Miguel Durán, con quien conversaremos sobre los acuerdos para el sector gastronómico y turístico afectados por la pandemia tras la reunión en la Comisión de Economía, como además sobre el recorte presupuestario anunciado para la región y las gestiones realizadas a nivel de Hacienda para revertir dicha medida. Anuncia la construcción de 280 nuevas soluciones habitacionales en Arica. En terreno, autoridades regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en compañía de representantes de la entidad patrocinante DIM, anunciaron la selección de dos proyectos habitacionales que permitirá levantar 280 departamentos correspondientes a los proyectos habitacionales Alto Sano y Sol del Valle, que quedarán emplazados en el sector norte y sur de Arica, respectivamente. En total, el proyecto habitacional tendrá una inversión de 12.682 millones de pesos correspondientes a recursos sectoriales a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Así es, estamos muy felices. El ministro Felipe Gor nos informó que tres proyectos habitacionales han sido seleccionados para comenzar a ejecutar dentro de pocos meses más. Una inversión cercana a los 13.000 millones de pesos que generará 300 empleos, y no solo eso, sino que también beneficiará a más de 280 familias que podrán concretar el sueño de su casa propia. Este es el compromiso del gobierno del presidente Sebastián Piñera, de entregar soluciones a las personas. Y este compromiso y esta cantidad de viviendas está enfocada dentro del plan presidencial de construir 7.000 soluciones habitacionales de acá al 2022. Eso es lo que hoy día nosotros estamos enfocados como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, junto al director de Servio, junto a la entidad patrocinante, trabajando y poniéndole a toda máquina para poder seguir construyendo más soluciones habitacionales. De acuerdo a los plazos, se espera contar con el permiso de construcción antes de fin de año y así dar inicio a la tan anhelada construcción de estos departamentos para estas 280 familias, que además generará 300 empleos. Reiteran llamado a denunciar hechos de violencia de género a través de canales presenciales o virtuales. También comentarles que hemos reforzado cada vez las campañas que ha impulsado nuestro Ministerio de la Mujer y la Guía de Género. Las campañas, por ejemplo, Hablo por Ellas, Mascarilla 19, que sabemos que si una mujer requiere, ¿cierto?, poder pedir ayuda a través de una farmacia, diciendo la palabra clave Mascarilla 19, se activarán todos los protocolos. Es por eso que si alguna mujer que no puede realizar una llamada porque tiene al agresor al lado, puede acercarse a una farmacia y pedir ayuda de esta forma. Por otro lado, reforzar los llamados al 1455, que es un foro no de denuncia. Es muy importante que sepan esto. No es un foro de denuncia, sino que es un foro de orientación en materia de violencia contra la mujer, en donde quizá una mujer que tenga duda de cómo realizar una denuncia, o quizás de saber si está siendo o no víctima de violencia física, psicológica, económica, puede también llamar este número y será orientada con un profesional especializado en el tema. Y por otro lado, el chat web de 1455, que también es una forma de poder pedir ayuda de forma silenciosa, que se puede ingresar a través de la página del Ministerio o del CERNAMED, o también una forma silenciosa de pedir ayuda es el WhatsApp, que los números están apareciendo en pantalla. Puedo decirlo, son el más 569-9707000, en donde la mujer o el testigo de violencia puede, cierto, acudir
a orientarse en materia de violencia contra la mujer. Por otro lado, algunas cifras que hemos tenido, ¿cierto?, dentro de los primeros, dentro del primer semestre del año 2020, puedo comentar que las denuncias del 2020 que nos otorga, ¿cierto?, la Subsecretaría de Prevención del Delito, que eso está en conjunto de Carabineros, ¿cierto?, son denuncias que vienen de Carabineros y de Policía de Investigaciones, hay un total de 973 denuncias por violencia intrafamiliar. Por otro lado, las denuncias a través del Ministerio Público suman alrededor de 1.119 hasta junio del 2020. Y nosotros en el Servicio Nacional de la Mujer manejamos los consentimientos informados, que son aquellos que para la gente sepa, aquellos consentimientos que firma, ¿cierto?, la mujer que va a hacer una denuncia a las comisarías de Carabineros, para que nosotros como Ministerio, a través del CERNAMED, podamos patrocinar de forma legal el caso y la denuncia de DIF. Y en este caso hemos recibido 911 consentimientos informados hasta la fecha. Municipalidad convirtió sitio Eriazo en espacio deportivo para los vecinos de Villa Sol Naciente. Lo que por años fue solo tierra y escombros, hoy se ha transformado en un espacio público de lujo para los vecinos de la población Villa Sol Naciente 1, lugar que cambió el rostro del sector y mejoró la calidad de vida de sus habitantes. Gracias a un trabajo en conjunto entre la Municipalidad de Arica, dirigentes y vecinos del populoso sector, que, de paso, fueron factor importante en el diseño del recinto, el que ahora es un orgullo para los pobladores. Para sellar este trabajo conjunto, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, realizó la entrega simbólica de este lugar, que implicó la recuperación total del espacio público y de uso comunitario mediante el mejoramiento integral del sector. Sí, mira, estamos muy contentos porque logramos recuperar un espacio que realmente era un sitio airoso, lleno de tierra, con una pendiente bien pronunciada, y donde los vecinos nos pidieron un proyecto bien particular, que en el fondo ellos lo que querían era un radier para hacer actividades culturales, sociales, recreativas, educacionales, y en el fondo quedó una suerte de terraza de tres pisos, donde hay una parte para que los niños puedan pelotear, para que puedan hacer deporte los más chicos, otra parte para hacer la zumba, para hacer ferias de libros, ferias culturales, y una parte más acá abajo donde estamos en este momento para las actividades culturales como obras de teatro, bingo, etcétera. Así que estamos bien contentos, esto es una extensión finalmente de la sede vecinal, se junta con una cancha que hicimos más arriba y en el fondo acá tenemos una recuperación de un lugar que se hicieron puras casas, pero lamentablemente no se hicieron espacios de recreación y de encuentro. Acá no se pueden poner muchos árboles, por eso es que ustedes ven harto cemento, porque acá es un terreno salino, pero poco a poco vamos recuperando un espacio que le corresponde a los vecinos y vecinas de este sector. Las obras contemplaron la intervención de 480 metros cuadrados con la construcción de pavimentos de hormigón, cierres de protección, rampas de acceso, muro de contención, instalación de pasto sintético en el área de juego e implementos deportivos y áreas verdes. Los trabajos fueron financiados con el Fondo Regional de Inversión Local, FRIL, del Gobierno Regional, por un monto de 62.268.000 pesos. Hoy en Notivisión estaremos a través de videollamada con el senador José Miguel Durán, con quien conversaremos sobre los acuerdos para el sector gastronómico y turístico afectados por la pandemia tras la reunión en la Comisión de Economía, como además sobre el recorte presupuestario anunciado para la región y las gestiones realizadas a nivel de Hacienda para revertir dicha medida. Ya volvemos.